Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a un video más. El día de hoy me encuentro en el Mictlán, aquí a un costado del Rancho Casián, pegado al Boulevard 2000, y venimos a hacer la ruta de la Flor de Cempasúchil. Este campo antes se llamaba el Campo de Flor de Cempasúchil y este año ya se cambió el nombre y se pusieron el nombre del Mictlán. Pero es el campo donde antes venían a tomarse las fotos y a comprar las flores de cempasúchil. No tiene pierde, se encuentra aquí a un costado del Rancho Casián y también a un costado de la Ruta del Maíz. Así que si ya has venido a la Ruta del Maíz, pues claro que ubicas ya donde se encuentra este rancho. ¿Vale? Así que vamos a pegar el recorrido. El costo para entrar al Mictlán tiene un precio de 100 pesos para personas adultas y 50 pesos para personas, para niños menores de 12 años. En el campo encontrarás distintos tipos de flores. Encontrarás cempasúchil de color amarillo y color naranja. También hay girasoles y otro tipo de plantas que la verdad no sé qué tipo de plantas son, pero la combinación entre flores genera unos colores muy bonitos para las fotos. El horario que maneja el rancho es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Si quieren más información, aquí en la descripción del video les voy a dejar el link de la página de Facebook. Al parecer el rancho tiene de todo. También de este lado, muy al fondo, nos encontramos unos árboles de granada y está muy bonito también para las fotos, no nada más las flores de cempasúchil. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es un altar muy bonito que tienen aquí en Trepacas y la verdad está muy bonito. Ahorita se las voy a mostrar. Si nunca has venido a la Ruta del Maíz y al Mictlán y te preguntes cuál es la diferencia entre un recorrido y el otro, en lo personal yo creo que la Ruta del Maíz está un poquito más... La temática que tiene la Ruta del Maíz es un poquito inclinada más hacia el Halloween, y el Mictlán su temática está más inclinada hacia el Día de Muertos. Pero la verdad es que los dos recorridos valen la pena. Son muy bonitos y tienen muchos lugares para poder tomar buenas fotos.
Estas catrinas se encuentran distribuidas en los campos de flores. Nada más que el día de hoy, cuando llegué, empezó a llover un poco y las tuvieron que resguardar, ya que son de cartón y se podían dañar. Pero un día normal las vas a encontrar distribuidas por todo el campo de flores y están muy bonitas. La verdad que vale la pena venir y tomarse la foto, así que aprovecha y ven a hacer el recorrido. Bueno, pues de mi parte esto ha sido todo. Si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas, que des like y que compartas el video con tus amigos. Nos vemos hasta el próximo video y muchas gracias.